Colombia es un país asolado por una violencia endémica que convive con festivales de poesía, teatro y ferias de libros. Sus grandes artistas han expresado esta violencia en sus obras, como las novelas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez o los voluminosos personajes de su artista plástico más célebre, Fernando Botero, cuya pintura puede verse hoy en Lima. Lo que siempre me ha llamado la atención es cómo un país puede convivir con tantas cosas hermosas y terribles a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, puede convivir con este nivel de violencia generado por la guerrilla, por el narcotráfico, incluso por la violencia delincuencial, con una alta cantidad de secuestros, hay cerca de más de 2.000 secuestrados en Colombia, y a la vez tienes un país que hace grandes festivales de poesía, que produce muchos libros, que tiene escritores como García Márquez, como Manuel Mejía Vallejo, y como otros que tal vez no son tan conocidos, pero que son notables escritores latinoamericanos. Tienes un alto consumo de libros y tienes un movimiento cultural que no ves, por ejemplo, en el Perú, donde hay índices de violencia menores, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha parecido algo sorprendente, y creo que la obra de Botero también podemos situarla en ese escenario. El dolor de Colombia es la exposición de Fernando Botero que ha llegado a Lima esta semana y que está colgada en los muros del Centro Cultural de la Universidad Católica. Lo suyo es acaso una iconografía con la cual el pueblo colombiano puede encontrarse, y es precisamente por eso que en esta muestra los personajes de cuerpos voluminosos que caracterizan la obra de Botero padecen la insanía del narcotráfico, la crueldad de la guerrilla y el desprecio por la vida del terrorismo peñita. Esta muestra de Botero le trae al Perú y a Lima en particular la posibilidad de acercarse a uno de los pintores y artistas que no necesita presentación, realmente uno de los grandes de Colombia, y por otro lado la posibilidad de conocer uno de los temas más tristes y dolorosos que ha tenido que vivir nuestro país y que el maestro Botero ha querido reflejar en su obra para llamar la atención sobre algo que no debería suceder y que no queremos ni él ni todos los colombianos, y yo creo que nadie quiere que se den circunstancias como esta. Fernando Botero, el pintor colombiano, en el que la monumentalidad y la ingenuidad se combinan con un admirable dominio del oficio, es para algunos referente de las contradicciones del país sudamericano. Trae la característica de Botero, que son las figuras rotundas, las figuras redondas. Él no pierde en ningún momento esa gracia para pintar la figura humana y para pintar los objetos que hay alrededor de la figura humana. Pero trae la tristeza que nos produce a todos los colombianos y el estremecimiento que le produce a los extranjeros al ver la obra de él relacionada con los hechos de violencia que se han sucedido en años pasados en Colombia. Es un contraste porque sigue siendo esas figuras que nos hacen sonreír en unas posiciones y en unos momentos muy dolorosos, y por eso la exposición se llama El dolor de Colombia. Justamente por esa violencia, la cultura lo que hace es crear convivencia, lo que hace es unir a las gentes, una banda de música, una escuela banda de música, un conjunto de teatro, un conjunto de danza, un conjunto que hace cultura y que hace una demostración artística, es un conjunto que no lucha y que no pelea y que no tiene violencia. Por eso seguramente tenemos ese contraste de ser un país violento, pero ser un país que también le encanta la cultura y la desarrolla en casi todos los rincones de la patria. Sin embargo, hay quienes consideran que la muestra que ha llegado a Lima no está de acuerdo con la obra verdaderamente importante que el artista colombiano ha realizado en otras series. Pero no solo eso, el crítico Luis Lama recoge sospechas e insinuaciones de una conducta muy poco ética del pintor. Para mí es una muestra que no tiene ninguna importancia, pero eso se debe a que yo tengo acceso a la obra de Botero cuando viajo. Y yo no debo de pensar por mí. Esta muestra o una paralela ya la he visto en un itinerante. Y la verdad que la muestra es muy mala. Está muy mal pintada,
y es panfletaria. Pero lo que cualquier colombiano sabe en el mundo del arte es que Botero ha hecho su fortuna vendiéndole a los narcos. Y eso no es ningún secreto ni ninguna difamación. Y yo no sé si eso es bueno o es malo, porque es un juicio moral y poco tiene que ver con lo que hace Botero. Pero éticamente me parece que hay una doble moral de venderle a narcos y tener una alta cotización gracias a los narcos, y por otro lado criticar la violencia colombiana que él de una u otra manera colaboró porque se prestó a blanquear dinero a través de la venta de su obra. Más allá de las polémicas, esperemos que el público peruano tenga cada vez más acceso a muestras de arte de un gran reconocimiento internacional. Muestras que cuestionen no solo su sentido estético, sino también sus más profundos valores morales.